Nuestro restaurante El Gourmet ha sido construido por nuestra familia para dar servicios de alimentación a un sector muy importante de la población santiaguera. Desde su inicio, lo primero que previmos fue crear esto como el restaurante de la familia santiaguera. Que la familia santiaguera sepa que puede venir a este lugar con extrema calidad, con una atención especial a todos los clientes. Pueden estar seguros de que estamos ofertándole algo con extrema higiene, con una preparación como lo exigen las normas higiénico-sanitarias, como lo exigen las normas de metrología y control de la calidad, como lo exigen las normas establecidas en nuestro país para ofertar este tipo de servicio gastronómico. Nosotros ofrecemos seguridad, vendemos seguridad y la vendemos enmarcada en un plato de comida o en un cóctel o en un sencillo vaso de agua o en una sencilla forma de tratar a un cliente cuando llega. Nuestro eslogan principal es: si comes bien, te sientes bien. Pero ese eslogan está basado en la calidad de nuestros productos, en la higiene con que se preparan y la calidad humana con que se sirven. Y es nuestro gran triunfo, es nuestra gran forma de insertarnos en el mercado. Ahora estamos aquí en el Bar Mojito. El Bar Mojito, que fue bautizado por el gran ronero de Cuba, el maestro Don Navarro, nos sugirió cuando comenzamos nuestros primeros días cuál debía ser el nombre. Debido a la historia del Mojito,
debíamos nosotros un poco que ser protagonistas en el servicio del mojito. Por tal motivo, él nos sugirió el nombre, nos sugirió la forma en que tenemos esto aquí arriba y también creó para este bar y para este restaurante El Gourmet, creó el cóctel Mojito Gourmet, el único que se sirve de esa forma en el mundo, creado además por el mejor ronero del mundo. En este caso se trata de un mojito frappé. Digamos que es viene del daiquiri frappé, pasa al mojito frappé, pero por supuesto con la hierba buena y algunos otros detalles que sí los voy a dejar para redondear bien el sabor, sí los voy a dejar como el secreto del bar gourmet. Tiene que tener algún secreto. Dame un traguito ahora que me da pena. Dame un traguito ahora que estoy contento. Dame un traguito ahora para decirle a la nena aquella todo lo grande y bueno que estoy sintiendo. Dame un traguito ahora que están tocando esa musiquita, que esa es la que a mí me gusta tanto. Tenido el placer de haber recibido a figuras importantes como David Calzado, Raúl Lora, Fran Fernández y también tenemos figuras importantes como el embajador de Ecuador, el de Colombia, el de Francia, que todos han salido satisfechos. Para nosotros es un honor de haber tenido esos clientes tan importantes y que se hayan ido complacidos. También tenemos un reconocimiento que para nosotros tiene un gran valor, que es el reconocimiento de la revista Excelencia, donde acuden a nuestro restaurante cada vez que vienen aquí a Santiago y salen siempre complacidos.